¿Cómo andas, Zapa? Disculpa el quilombo del ruido de la calle. Estoy en calle Don Bosco. Vine a hacer la nota que tanto prometí. Hoy tengo la cita con Gustavo Salimini. Estamos en Don Bosco 1547. Ahí está. Pelícano Pesca, la casa emblemática de Bahía Blanca de pesca. Así que nos dio turno para ahora, dentro de un rato. Así que lo voy a agarrar, no sé si de sorpresa, pero bueno, ojalá que en cualquier momento que le caiga. Vamos a preguntarle un poco de todo. Estamos hablando de una figura muy importante de Bahía Blanca. La última vez que salí con él de pesca fue una embarcada. Te la dejo acá en la esquinita, mírala si querés. Hello. Mirá lo que es esto. No. ¿Qué hace Pitu? ¿Has pescado? ¿Está Don Gustavo está? ¿Don Gustavo? Es eso. ¿Todo bien? Ahí te lo llamo. Dale. Che, ¿has pescado esta semana? Fui el domingo a Pehuen, a Monte, digo. ¿Y cómo fue? Pescadilla, una, después sacamos chiquita, una corvina, un chucho lindo. Ah, mira. Bagre, base dulce. Sí. ¿Lo subiste a Facebook? Pues yo no lo vi. No. Ah, con razón, no vi nada. No. No sacamos foto nomás. Ahí, nada. Ah, bueno. Pero bueno, poco pescado. O sea, bagre mucho, o sea, poco pescado lindo. Sí, poco. Poco. Listo. Bueno, cuando venga Gustavo vamos a empezar una nota. Te lo llamo. Dale. Bueno, vamos a la presentación y arrancamos con Gustavo. Dale. Sí, ahora ya. ¿Se puede? Cuando vos quieras. Cuando vos quieras. Bueno, gracias en serio por darme pelota. Porque... ¿Ya empezaste? Sí, ya arrancamos. Ah, bueno. Porque, sí, en serio. Fuera no estoy acostumbrado a las cámaras. No, bueno, pero hacete amigo. Dale, dale. Sí, dale. Hola, cámara. Fuera de joda, yo tengo mucha comunidad que no son de Bahía. Mucha, mucha gente y que me habla muy de afuera, de, ya te dije, de Córdoba, de Uruguay, de Paraguay, de Tucumán, de Buenos Aires, de todos lados. Entonces, mi intención es que conozcan, dentro de todo, viste que yo te puse una, hice como un, ¿cómo se dice? Una estadística ahí, sí, a que voten, sí, a ver a quién le hacemos la entrevista, qué sé yo, bueno, sí, saliste vos primero, así que sé que ya era la segunda vez que te pedí hacer una nota y no me das bola, pero bueno. Bueno, pero te la debía y bueno, ya era demasiadas veces que te dije que no, así que... Tenés muchos años de pesca, o sea, en el rubro de la pesca. Mirá, en realidad, más vida dentro de un negocio que pescando, porque si vos decís uno es pescador, sí, capaz que soy más pescador ahora que antes. Claro. El año pasado fuiste a Brasil a pescar, ¿no? Al Amazonas. Sí, hicimos un 2018 y un 2000, un 2017 y un, 2000, y un 2018. Si vos tuvieras, dos años consecutivos. Con ya los años que tenés en el rubro de la pesca y pescador. Si vos tuvieras que elegir una clase de qué pescarías, ¿cuál es tu preferida? ¿Tenés una preferida? Es decir, pescarraya, flote, variada, embarcado, corta. Mira, nosotros en Bahía Blanca tenemos una amplitud, como decís vos, pero tremenda. No nos damos cuenta de la importancia geográfica que estamos. Estamos cerca de una laguna, cerca del mar, cerca de río. Podemos pescar carpa, podemos pescar corvina, podemos pescar pejerrey. Sí, gatuzo, lo que vos quieras, bagres, hay de todo. Bueno, ¿y vos tenés alguna preferida? O sea, con los años dijiste, me gusta más con señuelo, me gusta más... No, los últimos años practiqué mucho la pesca con señuelo. Ah, mirá. Y la pesca con señuelo fue algo que te explota la cabeza. Cuando vos, por ejemplo... Hola, Luchi. Hola. Cuando vos, por ejemplo, tirás un señuelo de determinado tamaño, en determinado lugar... y estás esperando el pique, de pronto explota con un señuelo puntualmente y vos decís, mirá, qué tremendo pescado agarré con un señuelito así. Y bueno, y eso a mí, y más a mi hijo, nos provocó una sensación que no la conocíamos. ¿Eso con el dorado o con las taruchas? Sí. Con el dorado y con las tararinas también. Ah, tararinas, perdón, eso. Sí. No, taruchas también, todo el mundo dice taruchas porque es parte del folclore de pescado, como le decía acá... A la corvina le decís la rubia. Sí, hablando de Luquita, nos tiró la mierda a todos. Sí, gracias a Dios. O sea, ¿cuántos? 15 años tiene. 15 años, 15 años y ya pesca, que es y un... pesca como si fuese ya un profesional. Un chico que pescó toda la vida. Mira, sí, verdad que... Es más, está ocurriendo algo que a mí me está llamando mucho la atención. Los chicos, la nueva generación,
Están muy controladores, nos controlan nosotros cuando, por ejemplo, no devolvemos un pescado. Más, más conscientes. Sí, sí. O, bueno, otra generación. Eso es lo que me gusta. Y es, sí. Además, está muy, tiene mucha más técnica, mucho tecnicismo. Mirá. Saben, saben mucho, por ejemplo, de determinado modelo de señuelo. Ah. Conocen las especificaciones. Ah, nosotros, los que ya tenemos un poco más de año, un señuelo más. Acá por mañas no le damos bola. No, no, y, el, y ellos son más tecnicistas. Bueno, los chicos sí, son así. Sí. Debe ser chicos. Como a la hora de la tecnología, viste que nosotros. Sí, la tecnología ha ayudado mucho al pescador. Claro, tal cual. Es increíble que un nylon 0.20 tenga una resistencia como un 35 de los de antes. Claro. Un multifilamento venga de 0.06, que es un pelito que vos lo soplar y tiene una resistencia abismal, también los precios, obviamente. Claro. La tecnología ha ayudado mucho. Sí, sí, eso te voy a preguntar. Vos, cuando empezaste, sí. ¿Te acordás en qué año arrancaste con la casa de pesca? En el año 85. 85. Sí. ¿Estabas? En febrero del 85 abrí el negocio. En febrero, el 16 de febrero de 1985 abrí el negocio. ¿Negocio como tal? Porque antes tenías carnada, ¿o no? No, no, arrancamos con carnada. Con carnadas. Y después empezás agregando que una puntera, que una plomada, que un. Que una cañita, y bueno, se, todo se va transformando. Sí, hoy una casa emblemática, pero... No sé si emblemática, pero uno va agregando cosas a medida que te piden. Yo soy de la gente que me dice, no me gustan las faltas, tener faltas. Claro. Bueno, mañana, eso es cierto, o sea, es... Mañana, sí. Mañana viene una persona que me dice, Gustavo, necesito tal anzuelo, no lo tengo, y yo ya lo estoy pidiendo. Claro, que no falta. Lo tengo ahí. Pero de todo, de y bueno, es muy amplio, es muy amplio. Claro, por eso así, pero yo, por ejemplo, la primera vez que vi tanta cantidad de señuelos fue cuando entré acá y no sabía que existía tanto. Claro, y, pero. Y acá no somos. Pero no, 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 Bahía Blanca no es señuelera ni lo va a ser. No, 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 seguro. Ni no. Lo va a ser. Ahora con los medios que tenemos de comprar afuera, con redes sociales, está todo al alcance de la mano. Eso también te tuviste que adecuar, ¿no? Porque imagino, antes era el típico boliche que si no venía el pescador no vendías nada. Y bueno, pero y ahora todo red. Los tiempos cambian y sí. Tenemos que cambiar con el tiempo. Tal cual. Pero, por ejemplo, vos sos muy del auge de, por ejemplo, te veo trabajar mucho en Facebook. Vos constantemente estás siempre promocionando. Es que, vos tenés que alcanzar a más cantidad de gente posible para ofrecerle los productos que van llegando. ¿Te han llamado a nivel nacional por ese tipo de trabajo? O sea, de haber hecho en Facebook un trabajo o qué sé yo, un calibre, lo que sea. No, me ha llamado gente de Uruguay. Ah, mira. Consultándome si le podía enviar tal producto. Ah, Paraguay, mira. Brasil. Ajá. Pero bueno, yo no tengo las posibilidades de enviar productos a esos lugares porque... Sí, sí, bueno, ahí te das cuenta hasta dónde podés llegar. Pero es que la gente lee mucho. Tengo un italiano que siempre me pregunta de productos. ¿En serio? Y no lo conozco. Pero bueno, qué bueno. Son las redes sociales. Sí, sí, son claro. Las redes sociales que te invitan, sí. Invitan a la gente a que vean tu... Claro, ese alcance. Tu fe. Che, habrás tenido... Y esto es más bien personal... ¿Vos habrás tenido una etapa de tu vida donde trabajaste de lunes a lunes? Sí. ¿Años de lunes a lunes? Yo te diría que un promedio de entre 18 y 20 años. ¿En serio? Que trabajé prácticamente, como para decirlo, 24 horas. Sí. ¿Por qué era que te levantabas a la mañana temprano? Porque abríamos desde las 6 de la mañana y eran las 11, 12 de la noche y todavía teníamos gente. No. Fue una época gloriosa, fue una época muy linda, donde el pescador era el pescador que te decía quiero un plomo para pescar corvina. Ah, ese muy, tipo de cosas. Claro, muy quiero un anzuelo para corvina. Ahora ya te piden los anzuelos con la serie. Claro. Eran épocas lindas que me gustaban mucho, porque era tome y traiga, pero de una manera diferente. Ahora está mucho más difícil, uh-huh. Más difícil vender. ¿Pero por este año en particular que tenemos hoy o por la, o cómo cambió todo? No, porque fue cambiando todo. Ayer me llamó mucho la atención que Nardi
haya cumplido 83 años. Sí. Y bueno, feliz cumpleaños, don Raúl. Espero que nos estés viendo. Sí. Me llamó mucho la atención una fotografía de él que estaba con un reel Squalo, Doble, Bacota, muy viejo. Claro. Y bueno, vos pones eso ahora y dices, esto ya es antiguo. Claro. Pero sin embargo, hay gente que todavía lo sigue usando. Sí, sí. El tachito, el reel chileno. De por eso te decía que ahora está un poco más difícil vender un producto a una persona de la edad de antes que la de ahora. Ajá. Vos le decís, quiero el anzuelo 92611 y te dicen, ¿cuál es el 92611? El pata larga blanco. Y ya está. Y ya está. Los otros, una generación lo entiende y la otra no. Claro. Sí, sí, dos mundos totalmente diferentes. Fueron dos mundos. La pesca yo creo que fue un antes y un después. ¿Nunca te cansó el tanto trabajo en el negocio? Tuve que, gracias a tantos años, épocas gloriosas, como hoy te decía, pero hace 5 años tuve me caí anímicamente, ya estaba cansado. Pero creo que todo tuvo que ver por mis hijos, que estaban creciendo y necesitaban mi presencia en otros ámbitos, no acá dentro de un negocio. De acuerdo. Tomé la decisión de vender, no pude vender al negocio. Hablé con amigos, me dice, che, voy a cerrar. Pero no, ¿cómo vas a cerrar? Pim, pum, no. Bueno, tomé a Pitu. Ya, desde ahí apareció Pitu. Y gracias a Pitu tuve una... Un referente también nuestro. Sí, Pitu era cliente de chiquito, venía en bicicleta, agarraba la bicicleta, se iba a hacer y a pescar en bicicleta. Ya, con una ondita, si yo me acuerdo, chiquitito, rubio... Increíble. Hoy te maneja todo, puede ser. Te maneja todo. Sí, todo. Sí. Sabe más que vos. Es mi hijo. Está ahí. Es mi hijo. Lo atiendo como si fuese mi hijo. Es más, ha ido de vacaciones conmigo. Lo tengo como un hijo. Está bien, pero te decía, en el negocio, por ejemplo, hay cosas que vos le tenés que preguntar ya a él, porque ya no sabes dónde están. O... Yo te diría que sí. Que sí. O sea, que che, sí. Pito, ¿dónde está esto? Sí, tenemos sí, un ritual sí. Así. Precios, por ejemplo, yo ya estoy. Desvinculado. No del todo desvinculado, pero ya tengo que andar preguntándole a los precios porque me cuesta ahora retener. Hacer eso te permitió, como la semana pasada, te fuiste de vacaciones una semana. Claro, así, claro, esos viajes afuera, pescar, sí. Che, ¿algún plan de ir a pescar? A decir esa, porque ¿alguna fuiste a México para a pescar? No, sí, ¿a Venezuela? ¿No? Sí, hicimos México, hicimos Venezuela, hicimos un montón de lugares, pero ¿cómo se pesca en Argentina? ¿Ah, sí? Nosotros en Argentina tenemos el mar, estamos al lado de la costa. Sí. Estamos al lado de la costa. Si esto fuera, por ejemplo, un verano constante, sí. Y viviríamos pescando. Pero ¿qué pasa? Hay pescadores de verano y hay pescadores de invierno. El verano deja las cañas y las retoma en el invierno que viene. Y bueno, hay un grupo de una pesca y otro de otra. A mí me gusta la pesca del calor. ¿Ah, sí? Ah, o sea, ¿qué más? La corvina. No hay pescado más lindo que la corvina. Y el dorado en el norte, por supuesto. Te he ido varias veces. Sí, hemos ido muchas veces. Sí, bueno, gracias a que tengo a Pitu trabajando en el negocio, me puedo escapar. Que si no... Ah, ya con Luquita. Ya. Con Luca. Que si no, yo creo que hubiese cerrado. ¿Ah, sí? Sí, ah, sí. No. Sí, hubiese cerrado. Ya le dije a Pitu, el día que Pitu no quiera trabajar más, tomo la decisión de cerrar la presión. ¿Mira? Sí, porque ya es una etapa de la vida que no la volvería a hacer tanto trabajo. Y otra etapa es la de estar gordito, porque lo que bajaste en el último año, ¿cuánto? ¿En un año bajaste? En 12 meses bajé 25 kilos. ¿25 kilos? Sí, tomé. Es verdad que cuando lo vi la primera vez, después de haber bajado tanto... No, honestamente pensé que estabas enfermo. O sea, claro, y bueno, me falta mucho, ¿no? No, cuando estoy en el negocio hay gente que me pregunta o me mira de reojo. ¿Sos vos? Y les digo, no estoy enfermo, hice dieta. Claro, porque muchos dicen, ¿qué le pasó al gordo este? Claro. Tomé la decisión de bajar 25, de bajar de peso porque estaba muy gordo, estaba en 110 y con 1,62 m que mido, imagínate vos. ¿No fue un susto del médico o fue una decisión personal? Yo tomé una decisión cambiaste todo entonces. Sí, soltaste un poco el negocio. Actividad física, camino mucho y bueno, y fue. No es milagroso, tenés que tomar buena decisión.
Yo me acuerdo cuando el día que nos embarcamos, ¿te acordás? Sí. Allá por febrero. Sí. Vos andabas comiendo una ensaladita. Bueno, yo, ahí está, ahí está. No entendía nada. Ahí está, lo tomé en serio. Mirá. Lo tomé en serio. Sí, y sí. En febrero había arrancado. Nah, me estás cargando. En febrero había arrancado. No, en diciembre había arrancado. Ah. Ya en febrero hacía 2 meses que había hecho la dieta. Claro, pues yo ahí en esa embarcada no te vi diferente. No, no, porque después, ahí... Después pasó, después la pandemia... Después la pandemia, sí, iba. Sí. No, más de uno dice, ¿qué le pasó? Claro, porque... Es más, me voy a hacer una remera. Que no estoy informado. No estoy informado, qué gordo. Adelgacé porque estaba gordo. Claro, porque quiero. Claro, claro. Sí. Pero bueno, hay que cuidar. ¿Tenés algún equipo especial? O sea, que vos digas, a variada uso tal cosa, o te da lo mismo. Mirá, no, hay una caña, por ejemplo, con la que me gusta pescar, sí, que siempre es tu favorita. Eso te hace, siempre una preferida, favorita, digamos que... Pero no, prefería ninguna, pero no. Siempre te gustan las cañas más finas, sí, que tenga más acción. ¿Tienes que... con 3 tramos ahora? No, de costa uso 2 tramos, que puede ser caña de fibra, de grafito, a mí me da lo mismo. Ah, ¿sí? Ah. Yo no soy un gran tirador. No, no. Pero entonces me tampoco armaste tu equipo, vos agarras. Me gusta pescar. Está bien. Me gusta pescar. Sí. Fino, siempre. Pero sí, estoy buscando elementos más livianos para poder lograr un poco más de distancia. Uh-huh. Y en el bote me gusta la pesca, disfrutarla. Con líneas muy finitas, con cañas, con multifilamento, cosa que profundice más y vos tengas el golpe del pescado al momento. Hace 2 o 3 días estabas pescando en mercado, ¿puede ser? Fui a pescar lenguado con Gustavo Meneses. Ah, mira. Gustavo Meneses es un pescador tremendo de lenguado, sí, pero no lo encontramos. Ah. No lo encontramos, así que es una pendiente que tenemos. Le dieron la variada. Le dimos la variada, agarramos corvina, agarramos pejerrey, intenté pescar lisas y ahora estoy armándome unas líneas especiales de lisas a ver si las logro pescar. Mirá, así no, que bueno. O sea, disfrutando de lo que es. Tal cual. Y siempre de la mano de con mi hijo, con Lucas. Sí, la verdad que, mirá, no, es que, no sé si me sorprendió, porque pero a veces el hijo no te sale, es fanático. Es verdad. Es que casa, capaz el pibe dice, no, me gusta el tenis y se va a jugar. Es verdad. Tuve mucha suerte. Sí, no solamente que te acompañara, sino que le gustara. Sí, te das cuenta que le gusta. Es más, fuimos a Sierra la Ventana por 2 días y se llevó las cañas y fuimos a pescar carpa. O sea, él se llevó las cañas, no vos. Él se llevó las cañas. Y bueno, nos pusimos a pescar carpa. Él logró una captura que la pinchó de una cama. Ah, y se fue, y después yo tuve la suerte de enganchar otra amarilla hermosa. La devolviste, ¿no? Oro, la devuelvo toda. Ah, ¿sí? No he sacado una carpa y todas las he devuelto, todas. Y seguiré así. ¿Por el tema del car fishing o por una cuestión tuya? Porque... que no te sirve para nada. No, porque es un. La carpa es como una mascota. Claro. Es un gato, no es como un gato, qué sé yo. Yo lo veo así, hay gente que me dice, vos sos loco. Yo he escuchado que más de uno dice, hay que matarlas a todas porque hay muchas. Pero bueno, yo no discuto ese tipo de cosas. Cada uno hace lo que quiere con su pescado. ¿En alguna especie más devolvés? O sea, que no sea obligatoria, como la trucha, por ejemplo. Pero un gatuzo te lo llevas. Cuando lo voy a comer, sí. Claro. Alguien me dice, guardame pescado, yo lo traigo. Ah, mirá. Si vos me ves pescando con Lucas en el bote, te vas a dar cuenta que devolvemos muchas corvinas que agarramos que son chiquitas, ¿no? O sea, no del tamaño, dijiste. No, yo creo que nos hemos acostumbrado muchos a pescar lo que vamos a comer. Uh-huh. O vamos a regalar, porque mucha gente le gusta el pescado y no tiene la posibilidad de ir a pescarlo, y bueno, yo se los doy. Sí, como para ir cerrando, porque ya me aclaraste que no querés que lo hagamos tan largo. ¿Cómo ves vos la pesca hoy? O sea, obviamente en comparación de antes, estamos hablando que se pesca mucho menos que hace 20, 30 años, porque ya no hay tanto pescado, no llega a las redes, lo que vos quieras. Pero ¿cómo ves vos que estuviste detrás del mostrador, cuántos años? 35 años. Y hoy ya estás... En febrero van a ser 35 años de negocio. De negocio, bueno, sí. Y hace por los últimos 5 años son más muy adeptos a la pesca, que vas, que venís, que te pescan. Sí, hemos salido mucho con la familia. Siempre pescando. Y pescando, sí. Claro. Casi todas las salidas que hacemos siempre ahí está la pesca de por medio. ¿Y cómo la ves con la pesca hoy y qué pensás que va a pasar con la pesca? ¿Es un deporte que se va a caer? ¿Es un deporte que siempre va a estar en auge? No, al contrario. Cada vez más. Hay cada vez más adeptos. Hay cada vez más adeptos al deporte, porque vos alguna vez
¿Viste algún pescador que haya salido a pescar enojado? No, la verdad no. No, eso es cierto. Y lloviendo, y cansado, y puede volver enojado, sí, pero salir a pescar enojado, eso es nunca. Sí. Che, nunca. La última pregunta. ¿Truchas? ¿Te gusta la pesca? No, tengo la menor idea. ¿Pero tampoco la intención? No me llama. ¿No te llama? No me llama. No somos dos. No me llama la atención, pero sería lindo ir un día y practicar y decir, bueno, te sacas una trucha. Es lindo pescar. Claro. Es lindo pescar. Sí. Pero bueno, viste que la trucha es otra lindo, cosa. Es lindo pescar, es lindo pescar. Ya es muy, muy técnico eso. Yo no lo manejo. No, está bien. Pregunta sin compromiso. Si a mí en los comentarios me piden que hagamos una nota en el negocio, sí, mostrando productos, ¿vos me dejás? No hay ningún problema. Entonces, si quieren notas en el negocio, van a tener que pedirlo en los comentarios. Gustavo se compromete a mostrarme el negocio. Cuando sale algún producto nuevo. Mira, yo tenía intenciones hoy, en serio, ¿eh? Está bueno. Para que nos puedas mostrar equipos, por ejemplo, que yo. Ajá. Para la variada, eso, medio pelo y grandes ligas, ¿viste? No, vamos pero a hacer una nota cuando guste. Lo hacemos, ¿vale? ¿Te parece? Una nota de algún producto puntual, algún equipo. Lo que vos quieras, lo que me pidan, si vos me dejás, sale. Me gustaría hacer una nota pescando. ¿En serio? Dale. Como para mostrarle a la gente los elementos que usamos y bueno, si tenemos pesca bueno, ese día sería. Si te animas a la cámara, yo te hago de camarógrafo. Vamos, charlamos los dos y. Sí, lo vamos a hacer ahora con el mejor clima. Lo vamos a hacer. Y voy a llevar más batería, porque ahora la embarcada me quedé sin batería. Estuvimos pescando juntos y cuando la mejor, que nos fuimos al barco hundido, sí, que sería la mejor pesca, sí, yo ya me había quedado sin baterías en las cámaras. Ah, sí. Claro, ah. Y después tuve que hacer el video en función de las fotos que vos habías podido sacar. Ah, mirá, no me acuerdo de sí, eso. Sí, por eso, tío. Sí, porque la próxima voy con más cámaras, con más baterías. Pues, claro, es como si a nosotros nos quedamos sin carnada. Sí, más o menos. Claro. Sí, no. Bueno, Gus, gracias, en serio, gracias por la nota. Al contrario, bueno, al contrario. Nos vemos en una pesca. ¿Eh? Dale. Cuando la gente quiera, vamos a estar a disposición. Gente, nos estamos viendo. Gracias. Un abrazo.